Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes y le escucho. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos. Sean todos al curso de Excel avanzado. Muy buenas tardes. Permítanme un momento que no sé por qué se me ha perdido la cámara, creo. Buenas tardes. Ah, aquí está. Buenas tardes, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo siguió? Ay, cállense. Bastante mal. Ay, no. Hoy tenía una actividad en la universidad y fui porque tenía que ir y me puse bien mal allá en la universidad, así que me tocó venirme de regreso, no porque allá hubiera dado la clase allá en San Salvador. Ah, de verdad, pero ya está tomando algo. Sí, ahorita me estoy tomando unas pastillas por ahí porque bien, es que es bien extraño, le digo yo a las personas que viven cerca de que ahora que fui a la universidad, iba a traer mi carnet, por cierto, ya soy mayor de edad de la universidad. Aquí está. Ahí fuimos a sacar el carnet. Sí, tal vez mañana pueda hacer la sopa de pollo, el jarabe. Ay, ahorita estamos un poquitito mal por ahí en ese, por ese lado para obtenerlos, pero vamos a ver cómo hacemos, porque sí, ya es mucho y dejar pasar mucho tampoco es muy bueno, que digamos. Ahorita ando un poquito mal de la garganta, pero yo espero que pues puedan poner un poquitito mejor. Walter, Michael, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien con calor. Ajá, por ahí sí, la verdad que está haciendo un calor y yo estoy con la luz aquí, la luz de la calle y el ventilador, porque ni modo, me toca. Casi que Aquí estoy horneado con iba a luz. salir. Sí. ¿Qué dijo Michael? Yo aquí estoy sin luz. Ay, no, bueno, pero por lo menos esperemos ahí a que esté, a que esté en la clase, por lo menos, no se nos vaya a perder. Okay. Sí, me va a tocar ir a ver si consigo al monte usted. Jengibre ando buscando, que dijeron que aquí en la casa había unas raíces y no las encontraba, a ver cómo eran no me acuerdo ni cómo es la planta esa. Pero bueno, vamos a resolver el ejercicio que dejamos ayer, ¿verdad? Para los que tenían el problema, vamos a abrir el Excel. Bueno, yo lo voy a resolver, lo voy a resolver, ¿verdad? Y si usted no lo ha hecho, pues tal vez aquí lo pueda terminar, ¿verdad? El que me mandó el enlace, pues ya, ese ya tiene su punto, sus dos puntos, perdón, ya estaba quitándole puntaje. Permítame, quiero ver dónde lo habíamos dejado. Quiero decir esto. Permítanme. Es que ayer estuve viendo. Ah, aquí está. Estaba viendo algunos ejercicios de amortización, ¿verdad? Para trabajar, pero la verdad que estaba viendo que llevan demasiado código y yo lo que no quiero es saturarlos de código para que después me digan. Sí. Fíjense que el día de ayer tuve un inconveniente porque como están haciendo unas reparaciones aquí en la casa, me tocó estar aquí un poquitito pendiente de eso. Entonces hoy se los voy a mandar, hoy, no se preocupen, hoy les mando el librito ese, ¿ok? Muy bien, al F11, vamos a ver. Muy bien, ¿alguien se recuerda del ejercicio de ayer? ¿Verdad? Vamos a crear, estoy compartiendo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Vamos a crear el subprocedimiento que se va a llamar evaluar alumno. ¿Sí?
Ok, yo le había puesto otro nombre ayer, pero igual aquí usted no hay ningún problema. Entonces me dijeron, ¿verdad?, que tengo que declarar variables. ¿Ok? ¿Qué vamos a declarar? Vamos a declarar unas de tipo stream. ¿Qué son stream? Dijimos, Roxana, ¿qué era stream? Hola, hola. O cadena de caracteres. Correcto. Entonces, como me están pidiendo el nombre, fíjense que yo solamente le voy a poner nom y ape. Ustedes saben que esos dos son string, miren, ¿sí? Ape de apellido y nom de nombre. También vamos a declarar que, ¿cuántas variables? Bueno, ¿cuántas notas son? Son tres. Yo les dije, voy a usar N1, N2 y OP, perdón, PO, que es prueba objetiva. Pero ¿dónde voy a almacenar los resultados? Ah, en una que se llame Result. ¿Miren? ¿Y todas estas de qué tipo van a ser? Dijimos Double. ¿Miren? Hola, Walter, ¿decías? Entero, decía, entero. Entero, no, entero. Ayer se los di en lo que les ayudé, les dije que como un alumno bien puede sacar 7 exacto o puede sacar 750. Entonces, el double es para números que tienen punto decimal. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ya declaramos las variables. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Chicos, chicas, sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a solicitar los datos. Miren. Y aquí, como tengo uno, me lo voy a copiar dos veces. Miren. Nom y ape. Primero le vamos a pedir, dijiste su nombre. Miren. Y dijiste su nombre. Y luego dijiste su apellido, miren, ok, pero estos son textos, no hay ningún problema, ya están almacenados, miren, ahora vamos a solicitar las notas, ¿sí? Entonces aquí me voy a traer este de acá y le voy a llamar N1, N1 y le vamos a decir digite o solamente le podemos decir nota 1, miren. Ok. Esto lo vamos a hacer tres veces. Miren. La segunda que sería actividad. Miren. Pero yo lo voy a reconocer como N2. Miren. Y N3, ¿quién va a ser? Ah, no, le habíamos puesto PO, perdón. Y PO va a ser el que prueba objetiva. Miren. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Aquí ya pedimos los datos. Miren, los datos de texto, que son los primeros, y luego los datos numéricos. ¿Miren? ¿Ya? ¿Se ha comprendido lo que he hecho hasta el momento? Carolina, Walter, María. Sí. Ok. Ahora vamos con la etapa de operaciones. ¿Qué operaciones necesito realizar? Ya le dije que lo que introduzca cuando le pidan nota 1 lo va a tomar como valor y lo va a agregar en N1. Lo mismo con N2 en actividad y lo mismo en actividad en PO, que es prueba objetiva. Entonces, la variable result, que es la que voy a ocupar, miren. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agrupar operaciones, ¿sí? Vamos a agrupar la primera operación. N1 por el 0.3, miren, más el N2 por el 0.25, así era, ¿verdad?
se recuerdan, más el PO, ¿qué era el PO? Punto 45. El punto 45. Miren, si todo está bien, cuando yo le dé enter, miren, se va a autoajustar. Miren, ¿ven? ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Michael, tal vez no sé si puedes participar. ¿Me ayudas acá? ¿Qué es lo que he hecho en esta línea? A ver, según lo que tú has comprendido. Según lo que vimos en El este planteamiento, ¿verdad? ejercicio, ajá, ahí vas a sacar las notas de un estudiante. Y las notas comprende la nota 1, nota 2 y la prueba objetiva. Y vas a sacar el promedio para tener la nota final. Solo que aquí no es promedio, Michael. Aquí es la nota 1, percibe el 30%, o sea, 0.3. La Okay. nota 2 percibe el 25%, 0.25. Y la prueba objetiva percibe el 45%. Solamente que aquí, miren, si usted me pregunta, profe, no lo podemos hacer así. Veamos. Miren. Vamos a ponerlo así ahorita, solamente para que ustedes vean. ¿Sí? Miren lo que hace Excel cuando le doy Enter. Le quita los porcentajes. Entonces, yo necesito los porcentajes. Miren. Miren. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Sí. Ahora vamos con la salida de datos. Salida de datos. ¿Bien? Y en la salida, ¿qué queremos? Un mensaje. ¿Sí? Vamos a tomar el mensaje. ¿Sí? Y vamos a poner el nombre del estudiante. ¿Sí? Vamos a poner nom. ¿Sí? Vamos a poner un espacio. ¿Sí? Vamos a poner AP. Un ampersand, comillas, espacio, y aquí al final, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo dijimos La que nota. la nota, fulano de tal, su nota final es ampersand y la variable última? Miren, aquí vamos a ver. Aquí faltó, permítame. Ah, esto está de más. Veamos. Ahí está. Bien. Ahora lo vamos a probar. ¿Cómo se llama nuestra macro? Evaluar alumno. Miren. Nos vamos acá a nuestro Excel, programador, macro, evaluar alumno, ejecutamos. Dijiste su nombre, Roxana Nerio. Nota 1, 10. Nota 2, 9.50. Nota prueba objetiva, 9.85. Aceptar. ¿Y ahora qué vamos a recibir? Su nota final, Roxana Nerio, su nota final es de 9.8075. ¿Sí? ¿Preguntas? Por ahí me hicieron una. ¿A cuál hoja, Nancy? ¿A cuál hoja? Ah, ok, permítame, le voy a poner la hoja de programación. ¿Qué necesito de ahí? Hola, Nancy. Vaya, miren, les voy a dar otro tip. ¿Se fijaron cuántos decimales me dio la función, por decirlo así? ¿Sí? Esto de round, de resultado, perdón. Miren.
¿Cuánto me dio? 9.8075, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo les quiero dar, fíjense bien, vamos a, quiero ver si me acuerdo, vamos a ver. Ok. Yo lo que puedo hacer es poner, por ejemplo, aquí un, quiero ver si me funciona, un round. Permítanme. Vamos a poner aquí, miren. Antes de la palabra, vamos a escribir la función round. Miren, el número a convertir, coma, y cuántos decimales queremos. ¿Cuántos me daba la por defecto? Me dio 4, ¿verdad que sí? Y si yo quiero con 2 cifras, pongo 2. Miren, veamos. Aquí, ¿cuál fue el error? Que le hacía falta un paréntesis. Miren, lo vamos a volver a ejecutar. Miren, ¿sí? Veamos. Macros. Evaluar alumno. Vamos a poner ahora a Michael. Michael Hernández. El doble paréntesis es porque abrí una función, Nancy. ¿Sí? Y tengo que cerrarla. Vamos a ver, 9.85. Se sacó 10 en la actividad. Y se sacó 9.50 y 9.56 en la prueba objetiva. Mira, Michael Hernández, su nota final es de, ¿cuánto, Michael? 976. 9.76. 976. Pero si yo quiero al final ponerle 1, mira, ejecutamos. Vamos a poner a Walter ahora. Se sacó 9.58, 9.90 y 10. 9.80, miren. Entonces, Nancy, con esta función que están viendo acá, me permite a mí redondear, ¿sí? ¿Se entiende esto? Hola, hola, ¿sí? Sí. Miren. Era similar lo que iban a hacer. Ah, muy bien, para dar cambio, ¿verdad? Si es una cuestión de tipo económica. Fíjense que también podemos mandar a llamar, fíjense, aquí vean, ven esto, estas, las celdas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 5 y 6, miren, ¿sí? Yo puedo mandar a llamar en un subproceso. Por ejemplo, sub multi, no multiplaza. Miren. Y puedo decir range a 1, ¿sí? Punto. Y aquí buscamos el que mejor nos parezca. En este caso, estamos hablando de las celdas. Miren, se las podemos asignar. Por ejemplo, imagínense, yo declaro dim A y B, ¿sí? As íntegro, ¿sí? A igual, ¿sí? Range a 1, por ejemplo. Miren, ¿sí? Y B, vamos a ver si me funciona lo que estoy haciendo acá. Y B sería 5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, puedo decir range C1 igual a por B. Mira, en teoría tendría que funcionar. Vamos a ver. Si no, en algo me equivoqué. Multi. Mira. ¿Se fijaron? ¿Sí? Yo puedo asignarle a variables. Una celda, miren,
¿Sí? Carlos, Dígame. una consulta. Ajá. Y no sé si tendrás un documento que nos puedas proporcionar para tener como, ¿cómo le podemos llamar? Tipo esas ¿Bibliografía? funciones. Sí, Por sí, sí. ejemplo, acabo de ver que tú das el ejemplo de que si ponemos Chrome, es para redondear. Hay una función en Excel que también es parecida, la que uno le pone redondear a tanto. Esto es como similar con macro. El punto es Exacto. que quisiera conocer los comandos. Las funciones en inglés las podemos ocupar acá. Ajá. Por ejemplo, average es promedio y se puede Ah, usar acá. ¿Sí? Se o sea puede. que la respuesta sería que tenemos que ponerlas en inglés para usarlas en macro. Exacto. Es lo único. Como decía Nancy y lo dijo muy, muy claro el día de ayer, debemos saber inglés técnico. ¿Sí? Okay. Cualquier asesoría de ese tema me lo pueden mandar a pedir en privado, no hay ningún problema. Ya saben, Nancy, por ahí también. Ah, y usted también, ¿verdad? Muy bien. Ajá, sí, correcto. Eso es lo bueno, pero acuérdense, aquí, ¿verdad? Miren, entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar ahorita, miren. Sí, en un archivo ya hecho. Sí, podemos trabajar sobre un archivo ya hecho. Pero la macro siempre la tenemos que crear, Nancy. O sea, si usted ya tiene un documento ya hecho, ahí no existe macro, ¿sí? Entonces hay que volverla a recrear para crear la macro. No sé si me entiende esto, ¿sí? Es que Nancy me hacía la pregunta aparte. Que si yo tenía un documento ya hecho, podía crear la macro a partir de eso. No. ¿Por qué? Porque la macro se graba primero. Si no hay una grabación previa, ¿sí? No podemos hacerlo, ¿sí? Vale, vamos a avanzar con el tema de hoy, si no me van a regañar. Pero ya avanzamos un poquito porque hoy vamos a ver algo muy interesante. Miren, formulario de usuario para VBA. Miren. Ese es el tema de hoy. Iniciamos la semana número 4. Miren, ¿sí? Y el tema trae su objetivo, que es identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. En este momento hemos estado trabajando en Excel a través de las macros, miren. Mediante código. Aquí me faltan muchas cosas que ustedes tienen que ver, ¿sí? Y me voy a apoyar de lo que dijo el compañero Michael. Yo les voy a proporcionar un material para que ustedes en este fin de semana perdón, lo revisen, ¿sí? Y el día lunes espero que vengan con preguntas, ¿sí? Para que lo podamos debatir. No importa si la presentación la terminamos o no la terminamos, la intención es debatir lo que les voy a dar de consumo, ¿ok? Muy bien. Sí, hemos estado trabajando, fíjense bien, en estos elementos, desde el punto de vista de crear una macro, ver lo que hace cuando creamos la macro y hemos hecho nuestras propias macros, ¿sí? Miren, hicimos un hola mundo, un saludo, un calcular edad, un evaluar alumno, una multiplicación. Miren, y si yo les pidiera que hicieran una calculadora, ¿cómo la harían? ¿Sí? ¿Cómo harían la calculadora? ¿Sí? A ver, escucho propuestas, porque si esto se pone bueno, ese va a ser el proyecto final de esta semana, bueno, de la otra semana. ¿Sí? ¿Cómo haríamos una calculadora? A ver. ¿Qué necesitamos para calcular, Walter? Para hacer una calculadora. Necesitamos valores y fórmula. Necesitamos valores, fórmulas. Ah, mire lo que dijo Nancy. Digitar y asignar. Ella dice celdas. Pero ¿y qué tal si lo hacemos con un formulario? Ah, necesitamos signos también, ¿sí?
Ok, muy buena. Los dos han compaginado bien ahí. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Miren, comenzamos. Y ya voy a la mitad de la sesión. ¿Qué les parecería si ustedes pudiesen crear elementos como ese que ven ahí en la presentación? ¿Sí? Elementos como, ¿se recuerdan del tema de herramienta formulario en Excel básico, creo que fue, o intermedio, Roxana? En el básico fue, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan que había una herramienta que nosotros creábamos una tabla y luego invocábamos la herramienta y él nos aparecía como una especie de formulario, algo así como está acá? ¿Qué tal si les dijera que esto ustedes lo pueden programar y ustedes lo pueden hacer? ¿Sí? ¿Sí? Los formularios en VBA son más, no son más que cuadros de diálogo. ¿Sí? Estas ventanitas usted las hace. Ustedes las van a hacer. ¿Sí? En donde nosotros vamos a poder colocar controles. Oigan, esto que están viendo acá, esto donde está la palabra nombre, ese es un control. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo se llama este Más o control? menos así tengo la idea yo de las macros, porque aquí donde trabajo se maneja una parecida donde se calcula plazo y tasas de interés y cuotas. Exacto, Digamos, entonces usted yo sé podría. manejar el valor cuota, pero en fórmula de Excel. Que usted pago y de verdad ya tengo un formato. Pero he visto macros donde, como tú dices, tipo una calculadora. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, estos que ustedes están viendo acá, que estoy marcando ahorita, que es donde se ve líneas de texto, a esto se le llama labels. Miren, apúntenlos por ahí, ¿sí? Label, ¿sí? Cinta. O etiquetas en español, ¿sí? Luego, estos cuadritos en blanco que ustedes ven acá, ¿sí? Miren, no son todos, vean. Estos se llaman text box en inglés. En español, cajas. ¿Cajas de qué? Esto. Cajas de texto, ¿sí? Luego, estos elementos que ustedes ven acá se llaman radio button, ¿sí? Ay, cuando yo veía esto allá por el año de 1900, ¿no? Del año 2005, se llaman radio buttons, miren. Ok. Porque son botones de radio o botones de una sola selección, ¿sí? Este que ven ustedes acá recibe varios nombres. Yo lo conozco con el nombre de Combo Box. Miren. Combo Box. Todo el elemento cuadrado, a esto se le llama. Uy, se me fue la línea. Form. Miren. En inglés, form. En español, formulario. Y estos dos que están acá se llaman o son del mismo tipo, llamados button. Miren. ¿Sí? Entonces, tenemos etiquetas, combo box, radio button, text box, tenemos el formulario y tenemos los botones. O sea que podemos nosotros estructurar, ¿sí? Un pequeño formulario donde nosotros le damos información y él la va a procesar. Miren qué interesante esto, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, yo le voy a dejar la lectura, ¿verdad? Porque como estuvimos viendo el ejercicio, ¿verdad? Por acá vamos a ver que para crear un formulario, miren, básicamente nos venimos al menú Insert y aquí buscamos a User Form. Miren, ¿ya lo vieron, chicos? En el menú Insertar o Insert, les va a aparecer cuatro, cinco opciones. Ustedes tienen que escoger el que dice User Form. ¿Ok? Cuando ustedes hagan eso, miren, les va a aparecer aquí una carpeta que se llama Forms.
y un elemento que ya se llama user form 1 y les va a aparecer esta ventanita, miren. ¿Sí? Si no ves el cuadro de herramientas, este cuadro que está aquí, lo puede ir a ver en el, lo puede ir a activar en el menú ver, aquí en el menú ver, y buscar la opción cuadro de herramientas. ¿Ok? Y ahora podemos agregar los controles. Miren, aquí, para que ustedes vean que no es mentira, miren, aquí está una etiqueta, otra etiqueta, otra etiqueta. ¿Estos qué son, dijimos? ¿Qué son estos? Cuadros El de texto, texto. texto. ¿Y estos dos qué son? Botón, botones. Buttons, o sea, botones. Entonces, ¿cuántos controles tiene este formulario? Cinco. Seis. No, cinco, no. Ni seis, son Ocho. 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 Tenemos tres label, tres textbox Okay. y dos Button. buttons. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Y ya lo vamos a hacer, permítanme. Lo vamos a hacer. Aquí está una explicación. La etiqueta texto se modifica la propiedad caption. ¿Se acuerdan de las propiedades en la clase del, de la, de ayer, verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las propiedades? Miren, acuérdense de caption. ¿Sí? Caption es una propiedad de los cuadros de texto y de las etiquetas también. ¿Sí? Para realizar este cambio, porque cuando usted inserte estos elementos, no van a aparecer ya nombre, teléfono, email, no. Usted se los tiene que poner, ¿sí? Entonces se los va a poner utilizando y modificando la propiedad caption. ¿Sí? De igual manera, el texto desplegado en los botones de comando se modifica en la propiedad caption. Miren. ¿Ven? Vamos a hacer este primer ejercicio. Miren, chicos. Esto está en el manual, en la página del 83 al 86. Para aquellos que quieran ir a revisar, permítame, voy a abrir mi manual porque para írselos mostrando paso a paso. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Habrá alguna pregunta? Sí, no, tal vez, quizá. Díganme ya porque ¿dónde van a ir? ¿Dónde se van a ir escribiendo? Ahorita vamos, Nancy, ahorita vamos. Vamos empezando lo que es controles. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a lo que es la página 83. 83, ¿verdad? Ah, sí, no me pasé. Ahí en el 83 ustedes van a empezar, van a ver el tema, ¿verdad? Sí, ya, ya ahorita llego. Y todo lo que se va a hacer está explicado ahí, ¿ok? 83. Crear un formulario en Excel. Abrimos nuestro Excel, mira, ¿sí? Y abrimos nuestra aplicación. ¿Ven? Yo tengo hasta ahorita en este momento una hoja que se llama ejercicio 15, ¿ok? ¿Sí? Lo voy a cerrar ahorita, esto. Y voy a crear, ustedes si quieren, creen una que diga ejercicio 16. No, sí, 16 es hoy, ¿verdad? Sí. Muy bien, miren. Vamos a abrir esto. Me voy a quedar acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a programador y luego a Visual Basic y le damos un clic. Miren. ¿Sí? Yo lo dejé en limpio ahorita. Estoy en hoja 2. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, miren, espero que vayan conmigo. Insertar User Form. Miren. Y le vamos a dar un clic. Y miren lo que me apareció.
¿Sí? Pregunta, ¿ya lo hicieron ustedes? Les tiene que aparecer esa ventanita como la tengo yo, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya me apareció. Ok. Ese donde dice User Form, chicos, va a ser como nuestro lienzo, ¿sí? Va a ser como el lienzo en el que vamos a dibujar. Yo lo voy a hacer un poquitito más grande, si gustan, lo hacen un poquitito más grande ustedes también, vean. Lo vamos a hacer un poquitito más alargado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Hago para cambiarle las dimensiones. Me posiciono en estos cuadritos. Miren, más que todo, en este lado no puedo. Se tendrían que ser aquí el centro, acá, acá, ya acá ya no puedo. Entonces solamente estas tres, ¿ven? Lo puedo hacer más pequeño o lo puedo hacer mucho más grande. Miren. Entonces lo vamos a dejar más o menos por acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos ahí ya todos? Voy a ir checando como en el editor. Exacto, como un editor de imágenes, más o menos, Nancy. Más o menos es similar. Pero no estamos editando imágenes. ¿Ok? Veamos, Walter. Ahí estamos. Y ese cuadro de herramientas es el que vamos a utilizar. Bien. Entonces, como primer paso, insertamos el formulario en blanco. Y de igual manera, vamos a ver este cuadrito de herramientas y las propiedades. Bien. Cuando se desaparezca el cuadro de herramientas, solo denle clic al formulario y va a volver a aparecer. Bien. ¿Sí? Seguimos. Entonces, acondicionamos el formulario. ¿Verdad? Y ahora vamos a agregar los controles. Miren cómo se agregan los controles, por favor. ¿Vean? Yo le voy a dar clic. Si ustedes se ponen encima de estos controles de herramienta, van a ver el nombre. Aquí dice seleccionar. Así estoy ahorita. ¿Ven? Luego el siguiente es etiqueta o label. Cuadro de texto, cuadro de combinación, cuadro de lista, casilla, botón de opción. Botón de alternar. Esto es marco. Aquí dice botón de comando. Oiga. Este sería barra de tabulaciones. Este sería página múltiple. Este es bonito porque a veces uno en un mismo formulario puede tener varias opciones que hacer. Luego tenemos barra de desplazamiento, botón numérico o de número, imagen y referí. Ahorita no nos vamos a meter en complicarnos mucho. Vamos a ver aquí etiqueta. Miren, le vamos a dar un clic. Miren. Permítanme. Le voy a dar un clic sostenido y miren. ¿Ven? Según el formulario del manual, suelto. Miren. Voy a soltar tres. Miren. Miren. Ok. Tratamos de dejarlos al mismo nivel. ¿Vean? Sí, ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, este tiene tres. Vamos. Ahora sí, tiene tres puntitos de distancia aquí y aquí. Miren. Ahora vamos con el de texto. Miren. Le damos clic y acá. Miren. Le damos clic y arrastramos. ¿Ven qué fácil es la creación de los objetos? Miren. Hay otra forma, miren. Le dan un clic y sueltan. Y si se vienen acá, pueden dibujar la etiqueta también, miren. Pero a mí me gusta llevarme ¿cómo se llama? El tamaño de estas, porque después yo las puedo modificar, ¿sí? ¿Ven? Y necesitamos también dos botones. Miren, me vengo para acá. Uno y dos. ¿Miren? Háganlo, por favor.
¿Sí? Me avisan cuando estén ahí. Si alguien tiene alguna duda, solo arrastre y coloque, trate de ordenarlo de esta manera, ¿sí? El primero era este, etiqueta, label. El segundo era cuadro de texto o textbox. Y después de cuadro de texto, aquí abajito de la etiqueta, está un cuadrito con una A y una B minúscula. Ese es botón de comando. Me avisan. Cuando ya lo tengamos ahí, por favor. Tenemos que avanzar un poquitito porque nos consumió un poco el tiempo en la resolución del ejercicio, ¿verdad? Y este sí lo tenemos que terminar porque si no, les va a quedar a medias. Dice Walter, ya, ok. Muy bien. Sí, tranquilo, no se preocupe por la respuesta de la tarea, no hay problema, ya sabía. Vaya, miren, vamos a cambiar ahora todo lo que es los parámetros, porque necesitamos identificar, y más que todo, necesitamos identificar los cuadros de texto y los botones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitemos hacer una operación con ellos, tenemos que saber cómo se llama cada uno de ellos. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a venir aquí al label 1 y vean que aquí en las propiedades se activa, ¿verdad? ¿Ven? En label 2, ahora label 2. Entonces, cada vez que yo seleccione un objeto de las herramientas que he agregado, la ventana de propiedades va a estar en función de ese elemento seleccionado. Entonces, voy a venir acá al label 1 y me voy a venir a propiedades. Aquí vamos a buscar cation, miren. Y aquí dice label 1. Vamos a sustituir por nombre, miren. Nombre, dos puntos y enter, miren. ¿Sí? ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con la segunda etiqueta, label 2, teléfono. Miren. Teléfono. Dos puntos, enter. Y level 3, lo mismo. Miren, level 3, lo borramos y le ponemos email. Miren, dos puntos y enter. ¿Sí? ¿Ya? Diga, Walter. Le di doble clic a algo y me mandó a una página en blanco. No sé cómo Exacto. regresar. Vaya. Si ustedes vienen y por error, ¿verdad? Le dan doble clic a algo, los trae para acá, ¿sí? Simple y sencillamente lo que pueden hacer es venirse a esta zona, restaurar, ¿ven? Les va a aparecer esta ventanita como flotante, solamente la cierran y maximizan la del formulario. ¿Ya, Walter? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Muy bien. Ustedes notan de que el nombre, el teléfono y el email están en chiquitito, ¿verdad?
para eliminar el qué, María. ¿Alguna herramienta agregada extra? Si ustedes agregan algo extra o lo dibujaron, miren, solamente le dan clic en la orilla, al borde del objeto, y luego le dan suprimir. ¿Ven? ¿Sí? ¿Le funcionó? María, contesten más rápido por cuestiones de tiempo. Si no, Nancy no va a poder dormir ahora. ¿No qué, Nancy? ¿No qué, María? No puede. El que no puede, escríbanme completo porque si no, ahí me voy a estar preguntando y preguntando. Vaya, miren, vamos a seguir acá. No puede eliminar. ¿Cómo no? Vaya, miren. Si tiene un elemento, vean, le dan clic, luego le da suprimir del teclado. ¿Alguien lo ha intentado con algún elemento extra? Miren, yo agregué un cuadro de texto, miren. Le doy clic y suprimir y ya está. Con control Z también regresa uno al anterior. Regresa a un proceso anterior, eso sí, pero no elimina al menos que sea el último objeto que usted agregó. ¿Sí? Vaya, vean. Ustedes me dirán, profe, pero estos textos se miran bien desabridos, ¿verdad? Bien así como que. Miren lo que vamos a hacer con la herramienta flecha. Vamos a seleccionar primero los primeros tres etiquetas. Miren, ¿sí? Y vean que aquí se seleccionó en propiedades, aparece en general. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la propiedad font. Font es fuente, miren. Le vamos a dar clic a estos tres botoncitos y nos va a aparecer esta ventana, miren. Entonces aquí le vamos a poner Times New Roman, tamaño 12 en negrita, miren. ¿Sí? Times New Roman, negrita 12. Y le damos a aceptar. ¿Ven? ¿Miren? Y ven el comportamiento ahora de los componentes. Ahora es diferente. ¿Miren? Ahora, igual vamos a hacer con las de texto. ¿Miren? Las de texto tienen que ser más largas. Las seleccioné las tres. Con una que arrastre hacia la derecha. ¿Ven? Se alargan ellas, las demás también, miren, ¿sí? Vamos con los nombres rápidamente, miren, a esta, porque es del nombre, hay que emparejarlas, Nancy. A esta, le damos clic y venimos a las propiedades, aquí dice Textbox 1, miren, vamos a borrar eso, ¿sí? Le vamos a poner un nombre y tiene establecido una forma. Todo lo que es cuadro de texto tiene que empezar con TXT. Oiga, todo lo que es etiqueta con LBL. Lo voy a hacer aquí con el blog para que ustedes me entiendan. Si no, vaya. Vean esto. Si el objeto que están ingresando es un label, ¿sí? Los nombres tienen que empezar con LBL y el nombre, ¿sí? Aquí le voy a poner nombre. Si es como estos, unos textbox, miren, tienen que empezar con TXT y el nombre, ¿sí? Ya les voy a poner ejemplo. Si son buttons, miren, BTN. Miren. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería el primero? Este XT, ¿verdad? Entonces, TXT, nombre. Miren. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría el segundo, Michael? Cuadro de texto. Sería teléfono. TXT.
teléfono, mira. Y el último, TXT, Okay. email, así, ¿ven? Ahí no lleva el guión. Entonces, este nombre se lo voy a poner a este, mira. ¿Sí? Al primerito, ¿ven? Mira, TXT, nombre. Al segundo, borramos, TXT, teléfono. Y al del email, TXT, email. Vamos con los botones, ya casi se me termina el tiempo. El botón también, miren, BTN, y este va a ser, se va a llamar aceptar, miren. No, no lleva dos puntos. No tiene que llevar los dos puntos porque habría un error, ¿sí? Y de un solo aquí en Command Button, vean, le podemos cambiar el nombre desde aquí también y le vamos a poner aceptar, miren. ¿Sí? Y aquí también lo podemos cambiar desde Caption. Aquí sería cancelar, miren. Pero le vamos a cambiar el nombre también. BTN, cancelar. ¿Sí? Esos nombres que le acabamos de poner a los botones, ¿sí? También los vamos a usar. BTN, aceptar. BTN, cancelar, miren. Estos son los nombres que yo he utilizado, ¿ven? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Si estamos bien ahí? También esto le podemos cambiar, miren, Sí. font. Le vamos a poner Times New Roman 14 en negrita, miren. ¿Miren? ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Ahora, vamos con la codificación, que aquí es donde nos amerita un poco el tiempo. Luego de que ya tenemos este formulario, y esto de User Form que ven aquí arriba, se lo podemos cambiar. Le damos clic al formulario y aquí dice Caption. Miren, ven que la misma propiedad le sirve. Aquí le vamos a agregar a el formulario, le vamos a poner formulario agenda. Le vamos a poner así, porque si ustedes se fijan los datos que se están pidiendo, como que si fueran de una agenda. Y le doy enter, miren. Y también con los formularios, también los podemos clasificar, miren. También le podemos poner FR, FRM, perdón, formulario, forms, FRM, y le podemos poner un nombre también, miren. En este caso le vamos a llamar FRM, agenda, ¿sí? Esos nombres no se van a ver, miren, ¿sí? Vamos a empezar con el botón cancelar. Ahora sí, mire, Walter, le vamos a dar doble clic al botón, pero doble. Miren, pongan mucha atención. Ya tengo el formulario. Voy al botón y le doy doble clic, miren. Y vean lo que dice aquí. ¿Alguien me puede decir lo que dice ahí? Private sub BTN cancelar, pero le agregaron esto, miren, clic. ¿Qué es un clic? Es un procedimiento. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Cuando alguien dé un clic en ese botón, ¿qué va a suceder? Entonces, aquí vamos a escribir la siguiente orden. Vean, por favor, esto lo voy a borrar para que no se me vaya a confundir. Van a escribir lo siguiente: un load. Mi, miren, ¿sí? Y le doy enter y le quito ahí. Si no me lo va a devolver porque no funciona. El tenancy, perdón. Man, y aquí lo está haciendo el formulario, ustedes están haciendo tareas de otros, oiga, ya va a ver. Muy bien, miren. Entonces, ¿qué hace este evento? Un loadme, o sea, ciérrate, cerrar formulario. Esa es la orden que le damos aquí, miren. Le voy a poner un comentario para que se acuerden. Esta orden permite cerrar el formulario, miren. ¿Sí? ¿Ok?
Una pregunta rapidita, ¿cómo saca la rayita arriba antes de poner esa que no me sale a El mí? apóstrofe está después Eso, del apóstrofe. cero en el teclado numérico, ¿sí? Después de R en el teclado numérico. Después del cero. Ok. En el teclado alfanumérico. Gracias. Excelente, gracias. ¿Lo oyó? ¿Sí lo oyó? Sí, Vaya, sí. vaya. Regresamos al formulario, miren, doble clic. Vamos con el botón aceptar. Ahora, el botón aceptar va a hacer dos cosas, bueno, tres cosas. Va a tomar estos tres valores, lo que nosotros escribamos ahí, y se lo va a agregar a, fíjense bien, a la celda A1, B1 y C1. ¿Cómo lo va a hacer? A través del siguiente orden. Miren, doble clic en aceptar, miren, doble clic. Y ahora vean qué dice aquí, chicos. Pon atención. Private sub BTN aceptar. Guión bajo clic. O sea, cuando alguien dé un clic en aceptar. ¿Sí? Vean esto. Vamos a escribir lo siguiente. Me ponen atención ahí. Worksheets. Miren. Y estoy en la hoja que se llama. Vamos a estar en la hoja ejercicio 16. Entonces voy a poner ejercicio 16 punto, paréntesis, perdón, punto range y le voy a decir que en A1, miren, el valor sea, y ponen esto, mi punto txt nombre, miren, punto value. ¿Ven? ¿Sí? Esta orden está diciendo que en la hoja llamada ejercicio 16, porque así se llama mi hoja, espero que sí lo tengan ustedes, si no, no les va a funcionar. En el rango A1, como valor, me le agregue lo que esté en el TXT nombre. Miren, y esto lo voy a hacer tres veces. Miren, pero en el segundo va a ser B1 y en el tercero va a ser C1. Aquí va a ser, vamos a borrar, punto TXT teléfono, miren, y en el último punto txt email, miren, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, al pulsar el botón este, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que lo que esté escrito aquí lo va a escribir en A1, B1 y C1. ¿Sí? ¿Ok? Pero nos hace falta algo. Vámonos a Excel y aquí miren, vamos a usar una herramienta de control nueva. ¿Ven? Nos vamos a venir aquí y vamos a darle modo diseño. Miren, ¿ya se fijaron? Que aparece el botón presionado. Ahora le vamos a dar insertar, miren. Y en insertar, busque en el APTX, que es la segunda parte, el botón, miren. ¿Sí? Y vamos a dibujar un botón por aquí. Miren. ¿Sí? ¿Cómo hizo, perdón? Repito, váyanse de regreso a Excel, se vienen a programador y le dan donde dice modo diseño y le dan un clic. Tiene que verse sumido. ¿Sí? Ya me pasé de las dos, pero bueno. Luego abren aquí insertar, miren. Y aquí buscan controles APTX y buscan el primer botón. Le dan un clic y lo dibujan por acá, miren. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Le vamos a dar un Sí, clic, gracias. miren. Ok, le vamos a dar un clic y ahora vamos a abrir las propiedades de ese botón
en Excel, miren. Vean qué bonito, sí, es que esto es bonito. Sí, y vamos a buscar caption. Vamos a buscar caption, miren. Borramos y le vamos a poner un nombre. El nombre que va a recibir esto es abrir formulario. Miren. Y le damos enter. Eso es todo lo que vamos a hacer ahí. ¿Sí? Y falta un último paso. Miren. Ahora que estamos aquí todavía reunidos todos, ¿sí? Veamos. Le vamos a dar clic derecho. Y le vamos a dar ver código. Miren, vean, vean esto. Clic derecho, ver código. Y se va a abrir Visual Basic. Pero miren en cómo se va a abrir. Se va, él, no, él tiene un nombre, miren. Command Button 1. Es este que está aquí, ¿ven? ¿Se lo podemos cambiar? Sí, se lo podemos cambiar. Cambiémoselo como BTN abrir formulario. Miren. Y le doy enter. Hoy sí. Hoy que le dé clic derecho y le doy ver código, hoy me va a abrir BTN abrir formulario. Hoy puedo borrar esto. ¿Sí? Ahora, ¿ahí qué vamos a escribir? Una simple línea, miren. User. Ah, no, perdón. ¿Cómo se llama nuestro formulario, chicos? ¿Cómo se llama? FRM. ¿Qué? Michael. ¿Se alcanza a ver ahí? El nombre del formulario. Aquí está. Agenda, no. FRM, acuérdese, él le hemos puesto un prefijo. FRM agenda punto. Y miren, vamos a escribir la palabra mágica show. Miren. Y le damos enter. Y yo regreso. Miren. Así le va a quedar aquí. Miren. ¿Sí? Ahora puedo fácilmente guardar, porque ya lo tenía guardado, y puedo cerrar este programa. ¿Ven? Ahora lo que voy a hacer es quitarle el modo diseño. Miren. Y ya estoy listo. Puedo cerrar propiedades. Acá. Y listo. Y ahora vean. Chan, 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 chan. Como dice. Ahora le vamos a dar clic donde dice abrir formulario. ¿Ven? Miren. ¿Sí? Si le doy cancelar, se cierra el formulario. Si le doy abrir formulario otra vez, ahora vean lo que sucede acá. Voy a poner Carlos. Mauricio Galdanos, mi número de teléfono y mi correo institucional. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé a aceptar? ¿Qué dijimos que iba a pasar? En la celda 1, B2, B1 y C1 se va a poner esa información. Es correcto, miren. Sí, ahí está. Pero si yo le doy otra vez a abrir formulario y vuelvo a poner otro nombre, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando le dé a aceptar? ¿Lo va a sustituir? No lo va a poner abajo. Es correcto. Va a ser sustituido. Bien. ¿Sí? Pero la funcionalidad ahorita del programa lo hace. Miren. Tenemos el módulo. Perdón. Tenemos el formulario, perdón. ¿Sí? Tenemos el botón aceptar. Miren. ¿Qué tendría que hacer yo para que no me sucediera lo que me está sucediendo ahorita? Poner rango, poner, ¿por qué rango no ve uno? ¿Cómo así, Nancy? Es que escriban completo la idea, porque si me escriben a medias me dejan preguntando y preguntando. Escriban la idea completa, por favor. ¿Qué tendríamos que hacer aquí?
Ah, primero tendríamos que hacer un encabezado, ¿verdad? Sí. Tendríamos que hacer un encabezado. ¿Qué más? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Miren, ya nos pasamos, pero... Una consulta para que funcione el formulario de Excel, habría que cerrar todas las pestañas de donde estábamos digitando los comandos. No, lo que sucedería aquí es que tenemos que tener el cuidado cuando invoquemos, en el caso del formulario, cuando invoquemos por el nombre del worksheet, ¿sí? Cuando invoquemos el worksheet. No, es que el botón de Excel para abrir el formulario no me funciona. Vale, ahí lo que tiene que hacer es esto, mira, modo diseño, clic derecho, propiedades, ver código. ¿Sí? Y mandar a llamar a esto. Si el formulario que aparece aquí dice FRM Agenda y usted le pone FRM Agenda, tiene que funcionar. ¿Sí? Sí, justamente así lo tengo, pero no me lo abre, no sé por qué. Ya he visto que no le hace a este. Del formulario, sí. Ok. ¿Y el botón de nombre? ¿Hola? El botón le cambió nombre. Le puso Sí, ver, sí. abrir formulario. Sí, también. Vaya, dele doble clic y le aparece aquí esta línea. En ver código, sí. Si gusta, mándenme el privado, lo voy a revisar. ¿Okay? Y le voy a mandar ahí lo que encontré de error. Oye, vaya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿O qué tendríamos que hacer aquí para que cambie esto? Tendríamos que empezar ¿en dónde? En A2, ¿verdad que sí? Sí, A2, B2 y C2. Pero ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Ajá. Dándole la orden ahí al programa que siga después del último, tal vez. ¿Cómo? No sé. Pero si lo piensa, si lo imagina, lo puede hacer. No, pues claro, yo por eso les digo. Sí, yo les puedo decir que sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá tengo un código, vean, vamos a verlo, tal vez no funciona, vamos a ver. Voy a comentar este primero, ¿sí? Y se declara una variable, vamos a ver si funciona, veamos. Y veamos, vamos a darle modo diseño. Abrir. Ah, aquí me dio un error. ¿Qué? BTN. Ah, chispas, no, no era aquí. Lo siento. Me equivoqué. La presión, dijo. Vamos a ver. Aquí era. Vamos a comentar estas. Y si funciona, la vemos ahí. Vamos a guardar. ¿Qué pasó? Uy, no funcionó. Ah.
Esa sí está la cuestión. Y yo la había. Pues sí. Vamos a ver. Juan Pérez. Juan Pérez. Vamos a aceptar. Mil. Luis Pérez. Como ahorita no tenemos, mira, cancelar. Vamos a ver qué hace el código. Se declaró una variable de tipo worship. Esto se puede hacer, ¿sí? Luego le decimos, seteamos lo que es la hoja de trabajo. En este caso es esa hoja. Y le preguntamos si la última fila con datos en la columna A, si es así, que pase a la siguiente. Mire, añade los datos a la siguiente. O sea, a la última le suma uno en columna, en fila. Porque acuérdense que la nomenclatura de Excel es fila y columna, ¿verdad? Entonces, como esta es la última fila más uno, si es que hay. Y en este caso, como hay tres, se va hasta la cuatro y así sucesivamente. Miren, les voy a pasar este código para que lo prueben. A lo mejor la ventana les voy a mandar para que ustedes vean que sí funciona. ¿Ven? Descárguenme y los invito, por favor, a que intenten realizar el ejercicio de la página 87 a la 93. Esa sería la tarea. ¿Ok? Si no lo logran hacer, mañana, perdón, mañana. Mañana descanso, perdón. No, mentiras, tengo clase. El lunes lo estamos revisando, ¿ok? Les voy a tomar captura de asistencia. Carlos, ¿Preguntas? cambiando de tema, en la sección 2, ¿verdad que no arreglaron lo del laboratorio? Perdón, Como está perdón. viendo, en la sección 2 del curso, está pendiente que arreglen la pregunta del laboratorio, ¿verdad? Como estoy viendo el progreso y ahí tengo la diferencia. Ajá, vaya, ¿Te acuerdas quiero que ver. había una pregunta en el laboratorio que le daba malo? Sí, se supone que se había arreglado, revisa intentar volver a hacer el examen o el laboratorio. Vaya, óigame, Nancy, quiero ver quiénes son. Solamente antes de que se vayan, mil disculpas que hoy nos hemos atrasado. Bueno, nos hemos pasado de la hora, ¿verdad? Espero no me vayan a regañar. Solamente quiero aclarar lo siguiente, Jamie no está conectada. Hoy que necesitaba que. Perdón, no. No, no es Jamie. Sí, Dami, ¿alguien la conoce? ¿No? Y Juan Ernesto le estaba escribiendo, no creo que. ¿Está conectado, Juan? Sí, ahí está. Vaya, no me aparece reflejado el examen de medio curso. Por favor, yo ahí les mandé, ¿cómo se llama? Compartió, permítanme. ¿Qué pasó, Juan? Pero qué raro. Revisa actualiz. Mire, después de la clase intente revisar si tiene desactualizado, porque eso podría ser. Vaya, yo tengo ahorita nada más para mencionar, ¿verdad? A Damien, no sé qué le ha pasado. Juan Carlos, que me parece que la semana 2 no la ha finalizado completamente, ¿verdad? Y tengo a Roxana, Oscar, María, Leili, Juan Ernesto, Carolina y que no han iniciado ningún laboratorio la semana 3 y ya estamos en la 4. ¿Sí? Les pido ahí que por favor, si se logran poner de acuerdo, ¿cómo se llama? Al día, el día de mañana, avísenme por favor para yo pasar las notas porque ya es lo último, ¿ok? Así que yo les pido las disculpas del caso por habernos pasado hasta este tiempo, ¿verdad?
Le voy a tomar captura de asistencia. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el próximo lunes, ¿ok? Así que descansen si pueden y tratemos de equilibrar ahí los laboratorios, por favor. Y me avisan los que vayan terminando. Pasen feliz fin de semana. Cuídense. Gracias. Bueno.